somos salvos del reino. Bueno, somos, digo, nosotros y todos vosotros, porque esto es un colectivo, no es una asociación. Entonces, quiero comenzar por presentar a este equipo que estamos trabajando 2 años para que esto sea posible. Tengo a mi izquierda a Teresa Herrera, que es una de las vocales, y me imagino que todos habéis intercambiado correos con todos, así que así podemos poner caras a las personas, ¿no? Teresa Herrera, aquí a Steven Torres, que es otra de las personas que intercambia con vosotros muchos correos, Oscar Pereira, Susana Álvarez, que está ahí al fondo, hola, Susana, es la persona que está filmando, haciendo fotos, es la tesorera de España, la secretaria de España, es nuestro único contacto en España, y sobre ella recae muchísimo trabajo, así que gracias. Ellen Mayer, en Estados Unidos, con el resto del equipo, me falta Edurne Portela. Y Edurne está enferma, no ha podido venir. Y yo sé que lo está pasando muy mal ahora mismo porque han sido 2 años de trabajo intenso. Entonces, bueno, pues si podéis mandarme un correo, os voy a trabajar porque ha sido mucho, mucho el trabajo que hemos puesto. Luego tenemos a Javier, que está ahí fuera, con la tesorería, que recoge los dineros, está siempre mandando correos. Tenemos aquí a Jorge Gaúl, que está en representación de los estudiantes graduados. Alguien muy importante en este equipo, no solo porque nos dona el mismo cada año, sino porque siempre ha estado haciendo el principio. Antonio López está aquí y Antonio es el representante de los profesores en Estados Unidos. Y tenemos por último a Ramón aquí, que no ha podido estar con nosotros, es el representante de maestros. Este es el equipo de Atlas 21 y entre todos llevamos trabajando desde el 2011. Lo que es un poco el aparato cultural y educativo. Somos profesores, pero también hay directores, hay escritores, hay productores, hay editores, hay maestros. ¿Por qué? Pues porque todos somos importantes. Entonces, desde antes creemos que lo importante de veras es esta conversación que vamos a tener esta semana. Como parte de las jornadas, vais a tener una asamblea general. Esa asamblea para nosotros es lo más importante de este espacio, porque vamos a hablar de qué queremos de Atlas 21. ¿Quiénes queremos ser? ¿Qué impacto queremos tener? ¿Qué tipo de intervención queremos hacer? No solo en el ámbito cultural, sino también en nuestro ámbito educativo y docente. Entonces, yo os pido que, por favor, leáis los puntos de la agenda. Yo mandé hace un par de días una titular, entre otras titulares, y os pido que penséis qué es lo que queréis hacer con esto que estamos creando, que no es de este equipo, sino de todos nosotros, porque antes, al final, somos nosotros. Como viene siendo habitual, tengo que agradecerle al director internacional Antonio Machado la acogida, a José María, director, Graciela, directora, y José Ángel, directores, que nos han acogido en este maravilloso espacio, porque es maravilloso, y además nos han acogido con mucho cariño desde el principio. Graciela y José Ángel estuvieron con nosotros en Valladolid, repitieron en Madrid, y aquí los tienen ellos, así que gracias a los tres. Y como viene siendo costumbre, desde antes convertimos en socios honorarios a aquellos que nos acogen. Pues ahí tengo que decir una cosa más. Nos patrocina la Fundación SGAE y Casa Sahara de Dubai. Y por supuesto el Centro Internacional Antonio Machado. Así que con todos os dejo con José Ángel González. Bueno, en nombre de Graciela Santín y de José María. Estamos encantados de haber recibido este premio, que además no existe, con lo cual es un premio todavía más raro. Bien, Juan Mar me comentó que tenía 10 puntos, luego que tenía 7 minutos, con lo cual he escrito un texto para poder decir por lo menos alguna cosita. Se lo voy a leer a ustedes, espero que no sea mucho más de los 10 minutos. Cuando Palmar Álvarez y yo nos conocimos, no sé cuánto tiempo hace ya, aparte de que yo pusiera en duda la existencia real de la Xota y que ella tuviera la referencia de no decirme si soy algo más que una invención Machado, todo lo bueno puede que empiece siempre con una duda y una gracia. Enseguida comenzamos a despotricar contra las prácticas de dominio y confrontación del saber.
hacer, o tal vez ya solo de la ignorancia, que predomina en las universidades y demás instituciones culturales. Y también, creo que hay que decirlo, en buena parte del hispanismo. Pensábamos que esas prácticas y conformaciones no contribuían a sacar a la luz las implicaciones de muchos de nuestros actos cotidianos, ni enriquecer nuestra capacidad de análisis y los modos de la escucha y la atención de los textos, ni aumentar la capacidad de juicio de las personas que formaban esas instituciones. La capacidad de decir con criterio: esto está mal, esto es dañino, esto es feo. O por el contrario, está bien, esto es conveniente, es hermoso. Y la capacidad de distinguir en concreto y ante cada cosa, cada vez, lo bueno de lo malo, lo bello de lo feo y lo conveniente de lo perjudicial, es lo único que, como bien alertó en su día Hannah Arendt, puede prevenir cuando se llega a un punto crítico como este nuestro, otra vez de estos años, puede prevenir, digo, las peores catástrofes. Pero como despotricar y arremeter solamente a ciertas edades, por ejemplo la mía, tiene ya un punto también de patético, y lo lógico en una sociedad que no fuera infantil como la nuestra es remangarse para construir y demostrar que se puede hacer mejor, decidimos ponernos manos a la obra. Hoy, esto es la prueba, todos y cada uno de los que estamos aquí somos la prueba, fruto del empeño de un puñado de personas, las que ha presentado antes Palmar Álvarez, las personas que están aquí, tenemos creada una asociación independiente de hispanistas y una nueva institución pedagógica independiente, la Asociación Internacional de Literatura y Cine Españoles Siglo XXI y el Centro Internacional Antonio Machado de Soria para la Enseñanza de la Lengua y la Cultura Españolas. ALCES 21 y el CIAM son, pues, ya una realidad. Pero una realidad, dos realidades, que hay que consolidar y esperarnos continuamente por afinar y hacerlas discurrir por el camino más certero y acertado, que eso siempre hay que estarlo considerando y aquilatando. Por ello, creo conveniente hacer aquí una llamada práctica a la consolidación de ambos proyectos. Por una parte, contribuyendo a dotarlos de viabilidad económica, única forma de hacer posible su independencia, y por otra, a ir discurriendo continua y conjuntamente sus derroteros intelectuales y sociales. El agrupamiento de la literatura y de su crucial función específica sobre el meollo de la persona por parte de las modas y de los poderes culturales, el orillamiento de la cultura en general a cosa de poca monta o incluso su conversión presuntamente progresista en ideología hacen, como se suele decir en los discursos, pero es que es verdad, más necesaria que nunca nuestra tarea. Y ahora, la gratitud, siempre fundamental también. Dar las gracias a todos ustedes por haber venido y estar aquí, Soria, manos a la obra, a Palmar Álvarez Blanco y con ella todo el grupo directivo de ALCES por el honor, por el honor que nos hace nombrando a los socios de honor, y por toda su impagable colaboración. Gracias a sí mismo y en particular a los profesores Lola Lorenzo y Oscar Pereira de la Universidad de Nebraska, que han establecido con el Centro Internacional Antonio Machado el primer programa de estudios de una universidad americana aquí en Soria, y con los que esperamos ir afinando nuestro itinerario educativo en el aula y fuera del aula. Gracias también a todos aquellos que quieran ponerse en contacto con nosotros estos días para considerar la posibilidad de abrir nuevos programas. Y concluyo aludiendo a una página de George Steiner que suelo recordar. En ella alerta sobre un hecho que ocurrió una vez y que siempre puede volver a ocurrir si no descuidamos. El hecho innegable de que la cultura pedagógica, literaria, filosófica y artística de Europa se convirtió en el escenario en el que surgieron los campos de concentración y se produjeron las más terribles matanzas y genocidios.
Dios del Espíritu. Ahora sabemos, dice Steiner, que un hombre puede leer paquete o arrinque por la noche y acudir por la mañana a su trabajo en Auschwitz como si tal cosa. Porque lo que de veras ocurrió es que los instrumentos de nuestra civilización, los instrumentos culturales de nuestra civilización, las universidades, en primer lugar, las artes y los libros, no consiguieron oponer la adecuada resistencia a la brutalidad y a veces hasta la acogían y celebraban. ¿Por qué? Se pregunta Steiner. ¿Cuáles son los vínculos que existen entre los esquemas mentales y psicológicos de la cultura superior y las tentaciones del ser humano? ¿Algo de su tedio y su saciedad predisponen a la sociedad literaria a la barbarie? Tengo la convicción de que cada época tiene sus criterios y sus erudismos, sus ñoñeces y sus presunciones, sus puntos ciegos que parece haberse puesto de acuerdo en una mirada. Y respirar continuamente sus fibras éticas y estéticas puede ser tan nocivo a la larga como respirar las fibras del amianto. Mata la conciencia y el gusto, la capacidad de juicio. Aunque no lo parezca, va produciendo poco a poco en ellos, la conciencia y el gusto y el juicio, una metástasis de la estupidez y de la malevolencia, del narcisismo y la irresponsable banalidad, de la ceguera. Construimos aún hoy con demasiada uranita edificios culturales espectacularmente deleznables y kitsch, políticamente correctos, instrumentales y vistosos, de fácil venta, de pura moda, pero ñoños, vacíos, falsos, puramente sofísticos. La sofística de la razón humana, hay que recordar justamente aquí, es incurable, dijo Machado. Esto es, construimos edificios sin verdadera gracia, ni utilidad, ni belleza, mojigatos. Convendría reciclarlos con sumo cuidado. Y para ello, no creo equivocarme, estamos todos aquí.